tal amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a un video que en este caso, como acaban de ver, es el nuevo auricular inalámbrico de la línea de Xbox que va a ser compatible con Xbox One, Xbox Series y Windows. A la vez va a tener posibilidades de utilizarlo porque es Bluetooth. También lo van a poder utilizar con celulares y cualquier dispositivo Bluetooth que sea permitido, ¿no? Puedes tener, como estamos viendo, emparejamiento directo con la consola, sonido excepcional, ligeros y flexibles, disponibles a partir del 21 de mayo de 2021, aunque no sé si en Argentina van a estar disponibles, aunque sí vamos a esperar un poquito más de información. Vamos a ir viendo lo que tiene la página, que estamos en la página de Xbox Argentina, por ende, si está en la página de Xbox Argentina, va a llegar y ojalá lo podamos comprar directamente a la tienda online. Las imágenes que se ven son muy bonitos, a mí me gusta. No sé si es un gris verdoso, o sea, tiene el mismo color que tiene la Xbox Series X, si no me equivoco, pero la verdad que se ve muy bien, muy limpio. El control de volumen es la rueda que está en uno de los laterales. Como ven, está increíble, me encanta. Y la verdad que se lo ve un producto muy, muy bueno. A ver si damos play acá, ¿qué pasa? Mejor rendimiento del audio de su clase. Disfruta del audio de alta calidad con baja latencia. Una conexión totalmente inalámbrica a tu consola Xbox y sin la necesidad de una llave o estación base. Admite la tecnología de sonido espacial como Windows Sonic, Dolby Atmos y DTS Headphone Edge para ofrecer un realismo y precisión de audio que te envuelve por completo. Vale, es un intuitivo, vamos a ver de qué va. O sea que por esa ruedita del Xbox supongo que bajamos el volumen. Eso está bárbaro, como diseño está bien implementado. Chat ultra nítido. El aislamiento de voz centra el micrófono en tu voz para reducir el ruido de fondo. Ok, cuando no estás hablando, la característica de silenciamiento automático se activa para despejar los canales de comunicación, mientras que el botón de silenciamiento manual te da una opción de privacidad cuando la necesites. Así que vemos cómo funciona. Supongo que captará el sonido ambiente y cuando hablas lo aísla. Digamos que es un sistema de cancelación de ruido activa, como tienen los celulares también en parte. Se ve que es por USB tipo C, o sea que también supongo que lo vas a poder utilizar conectado, no solamente a través de Bluetooth, si no tienes un dispositivo que lo soporte. Pero la verdad que me encantó el diseño. Habrá que ver qué es este botón de acá, no está muy especificado, pero la verdad que se lo ve cómodo. Así que vamos a ver un poquito algunas características técnicas. Acá dice que para usar con Xbox Series X o Xbox Series S, Xbox One, dispositivos Windows 10. En consolas compatibles es posible que algunas características de chat por voz requieran Xbox Game Pass, bla bla bla, ya sabemos eso. Y uso un Windows 10 requiere Bluetooth 4.2 más. O sea, tenganlo en cuenta aquellos que por ahí tengan un dispositivo Bluetooth USB más viejo, quizás no funciona. El adaptador inalámbrico Xbox o un cable USB tipo C compatible que se venden por separado. ¿Verdad? La diadema, o sea, los auriculares, son metal de acero en el interior con acolchado de espuma. Hay los auriculares diseño ovalado con cuero de poliuretano y acolchado de espuma. O sea, cuero ecológico si quieren. Micrófono, diseño del micrófono es jirafa plegable con dos micrófonos e indicador LED que se ilumina cuando los micrófonos están activados. Ok, lo importante. El tamaño del diafragma es de 40, perdón, del drive es de 40 milímetros. Es un tamaño normal, suenan bien. Si fuera un poquito más grande sería mucho mejor, pero 40 milímetros está bastante bien. Además, la mayoría de los auriculares tienen ese tipo de tamaño. Y el diafragma es en parte papel e imán de neodimio, o sea que los graves y los agudos van a estar muy bien claros. Impedancia 32 ohms y la respuesta desde 20 Hz, que son los bajos, hasta 20 kHz, que son los agudos. Es el estándar que hay en todos lados, en la mayoría de dispositivos, así que va a estar bien. Después tiene botones, encendido apagado y emparejamiento, silencio, dial de equilibrio entre juego y chat, audio el auricular izquierdo y dial de volumen en el auricular derecho. Eso está bueno, que puedas tener dos controles de cada uno. Y bueno, lo que dice la versión de Bluetooth tiene que ser 4.2, a menos que tengas el adaptador inalámbrico de Xbox. Si no lo tenés, tiene que ser 4.2. Tiene una batería interna recargable de litio con una autonomía de hasta 15 horas por carga. 30 minutos de carga proporcionan unas 4 horas de autonomía y la carga completa de la batería se realiza en unas 3 horas cuando los cascos no están en uso. Aún así, creo que se podrá utilizar conectado al cable, sin caso de que no tengamos tiempo de cargar la batería, y a la vez se cargarían, creo yo, ¿no? Pesa unos 300 gramos y admite la tecnología de sonido espacial como Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS, Headphone Edge, bueno, obviamente en Xbox Series X, S y Xbox One. En Windows 10 está Windows Sonic, si no me equivoco, así que supongo que lo van a poder utilizar. Y hay accesorios de Xbox. Ajusta la configuración del ecualizador, aumento de grave, silenciamiento automático, brillo indicador LED y supervisión de los micrófonos. Eso es con la aplicación de Xbox. Bueno, en fin, no hay mucho más, pero me parece un diseño brutal. Me gustó mucho en sí la posibilidad, como digo, de utilizar los diales que estén integrados en las paredes, digamos, del auricular. Me parece una solución lógica, bien implementada, y el tráiler es una delicia. Y acá lo podemos ver en una versión de 360 graditos, que no es muy arrastra. O usa la flecha, a ver. ¿Se puede usar la flecha?
así. ¿Ven? Se pliega o se vuelve a... O sea, se despliega o se pliega según la necesidad. Y tiene un diseño que me encanta. La verdad es eso. Ojalá haya colores a futuro, ¿no? Blanco por ahí. Estaría muy bien. Pero no especifica si se va a poder comprar en Argentina. Así que a partir del 21 de mayo podríamos anotarlo y ver si realmente vamos a poder comprarlos, aunque dudo que sean baratos. Yo tuve unos auriculares de la línea Turtle Beach, que eran de una línea específica de Xbox 360, que tenías que conectarlo con 20 cosas, por decirlo así. Tenías que poner un adaptador porque venía con un preamplificador, eso tenías que conectarlos a unos RCA, de esos RCA a una ficha de 3,5, bueno, medio complicado todo, pero sonaban de madre. No los tengo más, pero la verdad que sonan muy bien. Imagino que estos van a sonar increíbles y esperemos que estén pronto en el mercado y podamos saber su precio y su disponibilidad en el país. Si te gustó este video, puedes dejar like, favorito, comentario, like si te gustó y nos veremos en el próximo video para más novedades en el canal. Un saludo, chau chau.